Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos al segundo episodio de Stellar Blade, un juego de Bandai Namco, de los creadores de Akira Toriyama, y que me ha llamado bastante la atención el videojuego, con lo cual vamos a empezar este episodio 2, y como he visto que habéis apoyado desde el primer episodio, estamos en la misión en marcha, consigue que el rey Lucifer te dé permiso para abrir. Vamos a ir a hablar con nuestro padre Lucifer, estamos con Belzebub, así que lo que vamos a hacer es subir hacia arriba y pedir permiso al señor Lucifer para poder hacer las misiones. Y vamos a ver cómo transcurre este gameplay, porque la verdad es que me gusta bastante. Me parece un gameplay increíble. Vamos a regular la voz. Tenemos ahí al señor Belzebub, que a lo mejor nos la lía. Hostia, parece Dabra de Dragon Ball. Yes, I heard. Aid him. Ayúdalo. El plan de su mano nos beneficiará a nosotros también. Además, parece alguien de fiar. Y será una buena oportunidad para pulir tus habilidades. Sí, señor. Dicho esto, cuando vuelvas, no te dejaré jugar más de una hora al día. Asegúrate de solo jugar en una habitación iluminada y no te sientes muy cerca de la pantalla. Ok. Jugar una hora al día. En marcha. Vale, vamos a ir a esa zona. ¿Cuánta gente cabe? Con el equipaje, dos a lo sumo. Entonces yo y... Tief, supongo. Porque sabes mucho y se te da bien robar. Estoy alucinado con los gráficos que Bandai Namco está haciendo en sus juegos últimamente. Deja de quejarte y métete aquí. Nos vamos. No me echarán de menos, creo. Vale. Pues nos vamos a ir a ese oasis. Ve al manantial legendario. Misión principal, ve hacia el sur. Bueno, hemos ganado un trofeo. Dejaste la villa demoníaca con tus amigos. Vale. Primero vamos al sur. El pizón de agua venía de allí. Vale. Oye, abuelo, ¿cuánto tiempo crees que tardaremos? Llámame Rao, por favor. Bueno, bastante tiempo probablemente. Pues se ve grande el mapa, ¿eh? Déjame conducir un rato. Vamos, que voy a conducir ahora, ¿no? A lo mejor la lío, ¿eh? Vale. Mantener para salir del vehículo. Impulso L3. Frenar X. Vale. Let's start by going straight. That's right. Just follow the road south. Vale, el nitro lo tenemos ahí. You can boost to speed up. Me choco. Vale. A ver si la voy a liar, ¿eh? Uf, se ve súper bien el juego, ¿eh? Súper nítido. Súper claro. Hay una cueva o algo ahí, ¿eh? ¿Puedo bajar de aquí, eh? Un momento, ¿eh? Wow. Vale, estos son materiales para fabricar. Que puedo pillarlos. Vale. O sea, hay farming también. Vale, un momento. Me subo.
Voy a bajar un momentito, que veo algo aquí. Vale, esto lo pillo. Esto lo pillo. Vale, es una... Esto es una cueva donde podemos obtener objetos especiales. Pues como os digo, me han sorprendido bastante los gráficos. Pero cuando digo bastante, es bastante, ¿eh? No sé si Belcebú puede subir de nivel. En cualquier caso, ahora lo veremos. Vale, puedes atropellar a la gente. Bueno, los animales. Vale. Vale, para restablecer la vida y todo eso, podemos beber agua. Hay personajes. Hay nivel, vale, hay nivel, lo cual me gusta. Bueno, los bichos estos no dan mucho nivel, pero hay nivel, lo cual me gusta, ¿eh? Que haya nivel me gusta. Vale, continuamos. Vamos a ir a la misión. Que haya nivel me parece interesante. Bajamos de aquí. ¿Pero me dan experiencia? Muy poca, ¿eh? Vale, pillo ítems porque supuestamente a lo mejor en un futuro los necesitaremos, ¿no? Vamos por aquí. Aunque no me dan apenas nada de experiencia, ¿eh? Algo hay aquí. Wow. Wow. Un dragón Gechi y tiene hambre. Vale. Vale, restante quedan. Vale, 1200 metros. Wow. Me ha dado. Not good. Step on it. Uf, casi me da, Bueno, no puedo pisar a fondo, no puedo pisar más. Queda 500 metros, ¿eh? 400, 300, ya está, completado. Vale, poquito a poco se va intuyendo. Ya acelero, compañero. Me ha dado ahí. Pero bueno, ya lo tenemos. Escapa del dragón. Vale, hemos escapado, ¿eh? Buah, no tenemos materiales. Se ha liado, ¿eh? Ahora no tenemos materiales. Ruinas de la Villa Aro. Nos hemos librado por los pelos. Ja, eso no ha sido nada. Apenas acabamos de salir de la villa y ya hemos perdido toda la comida y el agua.
Ve al manantial legendario. Bueno, completada. ¿Esto qué es? Quien lo encuentra se lo queda. Has recogido un tesoro perdido. Vaya, es un pato de goma, está mordisqueado. Tendrían que tanta hambre que se habrían comido hasta un juguete. No es para tomárselo a risa. Aquí no llega la ayuda alimentaria militar y hay muchos bandidos. No me extraña que la gente se muriera de hambre. Según se rumorea. Vale, lo voy a dejar que lo leáis vosotros, ¿vale? Hold on. It's plenty taboo to us, and yet they must have been in dire straits to come. So you're saying this toy, that's kind of cool. I'll keep it. That's not the issue. Vale, nos quedamos el. Where are all the people? Looks like it's abandoned. El trofeo, vamos a observar qué hay por aquí. No hay nada por aquí. Vale. Mira, mercader. Well then, that makes sure changed. What are you doing here? Oh, I'm just a humble peddler traveling. I'm running low on inventory, so I'm heading. So you don't live here? Of course not. This village was abandoned. Why is that? Well, this and that happened, and the. How about being less. This whole village was built from the ground up during the old war. But when the war ended, so did the Royal Army. That cut down the population. And as if that wasn't enough, nearby bandits started raiding the place once. What you see before you is you'd better watch out for bandits. Like petty thieves are. Well, you never can be too careful. An ounce of prevent. On that note, check out my way. Vale. Podemos vender materiales. ¿Para qué vamos a vender nada? Y podemos comprar también. Bebida saludable. Suero fortalecedor. Y dosis de defensa. Vale, nada, no vamos a vender absolutamente nada. Cazatesoros. Has encontrado un objeto en la área de exploración. Vale. A mí me gusta observarlo todo o casi todo, ¿vale? Vale, ya podemos continuar con las misiones. Vamos a hablar con Rao. A ver qué nos dice. ¿Y qué hacemos ahora? Sin provisiones, la única opción es darnos la vuelta. Hay una ciudad que se llama Talbo, no muy lejos de aquí. No tengo dinero, pero seguro que se nos ocurre algo. Parece que no hay más remedio, en marcha. Misión principal, subir. Vámonos. Vámonos a Tao, a Tao. Let's head for that stone arch. Talbo's just beyond it. Yeah. Vale. Pues antes de dirigirme, primero vamos a frenar, porque me gusta pillar los ítems, ¿vale? A notebook. Candles. Someone's living here. Me gusta mirar las cuevas y las cositas. Así que lo que vamos a hacer. Las cuevas están muy bien, ¿eh? Vale. Me da muy poca experiencia, pero. Mejor eso que nada. Un punto de experiencia es de risa. Podrían haber subido la experiencia, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor más adelante nos dan más experiencia, no sé, y eso es el principio. Vamos a irnos por aquí. Ah, no se puede. Pues por aquí. Mola que vas con el cochecito por ahí por el desierto.
Something would break, all right. A car. Say, was it really better in the old days? ¿Lo puedo atropellar? Good question. The world's taken a turn for the worse, sure. But humans had plenty of problems. Madre mía, lo he atropellado. Perhaps so. We were never half as cruel. Hay muchas cuevas y cosas, ¿eh? Si lo tengo que mirar todo, me va a dar algo. Yo que soy maestro del farming, me encanta mucho el farming. As long as anyone can remember, demons have... Humanity has always loved. ¡Hala, con el pad enchufo las luces! Vale. Este debe de ser un máster. What you say is true. Perhaps we have misunderstood you. Now hold on. Don't get the wrong idea. We totally... Me va a matar, tío. Why, just yesterday, I stayed up late and went to bed without brushing my teeth. Vale. See? Bad to the bone. That's what being a fiend is all about. Vamos al pueblo. How about you? Antes de liarla. Bet you've committed a minor sin or two. Come on, spit it out. Mapa limpio. Many men. Juego nítido. It's got weird scribbles on it. Me gusta. That's a bandit symbol. They use them to mark off their territory. There's bound to be some of them skulking around this area. I like the sound of that. How about a little preemptive bandit butt kicking? Vale. No, do not approach them under any circumstances. Understood? Fine. Here we go. What you say is true. Perhaps we have... Rao, ¿nos quiere enseñar algo? No, no hay nada aquí. Now hold on. Don't get the wrong idea. We totally are bad. Why, just yesterday, I stayed up late. Went to bed without brushing my teeth. Vale. See? Por aquí. That's what being a fiend is all about. Huh? Fresh meat inbound. Vienen unos pringados. ¿Quién era ese? ¿Qué parece Goku? ¡Hala! All four tires punctured. Have at 'em, boys. Go rob 'em blind. And if they resist, feel free to off 'em. You punks are responsible. Madre mía. Get a load of their stupid outfits. Their clothes look an awful lot like yours, Prince. Oh, a frat with a big mouth. Allow me to teach you some manners. Don't want to be here, I got no. Toma. Toma. Puñetazo. Están todos ya derrotados, ¿no? Ah, que este es el boss. R2 para realizar una acción evasiva, esquivar. Vale. Vale, ya está. El combate me gusta. Para ser un mocoso eres bastante fuerte. Una pistola. Pero espera a ver cómo me las gasto yo. Nobody's allowed to be more evil than a fiend. Oh, qué puñetazo. ¿Estás bien, abuelo? Sí, gracias a ti. Jamás creía que los fuertes son los demonios y no hubiese visto por mí mismo.
Tenemos un asunto más urgente. ¿El coche funciona? No, en ese estado no. No nos queda otra que ir andando hasta Talbu. Está cerca. Bueno, chicos, pues hemos subido de nivel. Belzebub ha subido de nivel. Podemos dirigirnos a Talbu. Pero es que además, no sé si puedo cambiar el... Vale, tenemos las habilidades. Ay, qué pesado, tío. Belzebub acumula poder de las tinieblas. Vale. Tenemos el poder de las tinieblas. Vale, tenemos una ráfaga para hacer. Nos han desbloqueado las habilidades, ¿no? Que es la ráfaga. Podemos acercar el minimapa. Es brutal cómo podemos mover el minimapa. Me parece increíble. Quiero una cosa. Ah, no se pueden. No se puede cambiar los subtítulos. Bueno, pues ya hemos desbloqueado el árbol de habilidades de Belzebub. Lo tenemos al nivel 2. Tenemos una ráfaga de habilidades que te puedo partir la cabeza. Estamos en el desierto. Se nos han pinchado el coche, mirad el sol y los gráficos. Y hemos derrotado nuestro primer jefe, entre comillas. ¿Qué os parece si mañana nos vemos con un nuevo episodio? Eso sí, siempre, si apoyáis el vídeo, le dais al botón de like o suscribís y activáis la campanita, como siempre, por supuesto. Me está gustando mucho traer esa serie, así que espero que la apoyéis, la traeré de vez en cuando y subiré todo el juego, como ya os dije. Gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Canal secundario oficial. Hacemos directos viernes, sábado y domingo. Hemos completado el Stellar Blade y, por supuesto, no os podéis perder las redes sociales. Gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo episodio. Hasta la próxima, chicos. Chao.